place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt. small después de un silencio largo fue roto por la voz de Tals supongo que le de cocina se encogió de hombros Tals Kusina sonrió a la hija de Zeus y le dio el libro. Está bien que empieces a leer a mi hija, dijo Zeus. Los días siguientes fueron realmente extraños, pero pronto se convirtió en rutina y ese hecho de que las criaturas míticas le estaban enseñando a Naruto no lo estaba molestando. Podría haber molestado a su amigo Perky, pero eso es solo Perky para ti. Wimp se burló de Nico, Talía y a con una sonrisa en sus rostros. Cada mañana, iban a una clase llamada Griego Antiguo, donde prácticamente aprendían el idioma griego de Annabeth. El peor momento de mi vida bromeó Perky. Annabeth se sonrojó y lo golpeó fuertemente en el hombro. Perky se rió y dijo, chica sabia estoy bromeando. Anabed se sonrojó más fuerte mientras Afrodita chillaba fuertemente. Ahora, gracias a su herencia griega, estaban a punto de entenderlo, pero fue un poco difícil para Naruto porque confundió inglés, japonés y griego. Eso debe ser horrible, cerró Perky solo pensando en ello. Anabed miró a Perky por estar bien Perky. Talía y Nico susurraban algo así como azotado. Perky se sonrojó brillantemente mientras Annabeth miraba a los dos, pero su imagen se arruinó por un polvo rosa claro en su rostro, el uno con el otro algunas veces. Luego, después de eso y el desayuno, participarían en actividades al aire libre. Aquí es donde los chicos se separaron un poco para ver en qué eran buenos. Naruto fue junto con el horario para ver lo que había allí y algunas cosas muy divertidas. La primera fue la clase de espada y escudo y fue impartida por Clarice. Ella tomó esto bien y decidió probarse a sí misma contra el guerrero de pelo rubio. Naruto, siendo él mismo, no escogió ninguna de las cuchillas que le fueron proporcionadas. Usó las dos cuchillas que le estaba dando Kiron. Esas cuchillas son impresionantes victorioades. Todos los dioses asintieron con la cabeza de acuerdo diablos, incluso algunas de las diosas asintieron con la cabeza también. Hades simplemente sonrió y pensó interesante de hecho. Decir que estar estaban conmocionados y un poco desalmados por las feroces cuchillas era un eufemismo. Así que mientras Clarice usaba una espada y un escudo, se apresuraban el uno al otro. Espera dónde está la mer, dijo un sorprendido Perky. Annabeth se rió de la observación de Perky, mientras los dioses y diosas tenían una sonrisa en sus rostros además de aves. Talía y Nico hicieron lo maduro y se rieron a carcajadas hasta que les dolió la costada. Tal simplemente sonrió y trató de ocultar sus burlas. Kusina solo sacudió la cabeza mientras tenía una sonrisa en la cara. Flashback. ¿Crees que puedes ganar, blondie? Por supuesto que puede, dijeron Apolo y Hermes con sonrisas en sus rostros. Artemisa suspiró y pensó, no puedo hacer que se callen durante al menos 20 minutos. Apolo solo sonrió brillantemente a su hermana, que estaba casi cegada debido a la luz. Artemisa solo miró a su gemelo y luego ella se arruinó volviendo su atención al libro. Preguntó Clarice mientras se rodeaban entre sí, con su público mirando en silencio. No puedo decir que nunca antes había usado espadas. Naruto dijo, juzgando su reacción. Bueno, hacer que la chica subestime a su oponente, sonrió Atenea con una mirada reflexiva en su rostro inteligente. Clarice recibió una sonrisa engreída en su cara y giró su hoja hacia un lado, con la esperanza de atrapar a la rubia desprevenida. No funcionará porque un ninja nunca siempre está preparado, sonrió Apolo. Tal simplemente asintió con la cabeza de acuerdo, mientras que Kusina solo sonrió. Simplemente lo bloqueó con una cuchilla invertida. Ahora, eso no quiere decir que nunca he usado una cuchilla antes. Se sonrió a Atenea, orgullosa de que se le demostró que tenía razón una vez más. Los otros dioses y diosas simplemente enrollaron sus ojos y Poseidón simplemente tosió, pero dijo: Conócelo todo. Los tormentosos ojos grises de Atenea se estrecharon en respuesta, pero no le dijeron nada al dios del mar. Zeus golpeó su puño en su trono, haciendo un sonido atronador en la sala del trono. Zeus entonces díjole a mi hija antes de que Atenea y Poseidón puedan continuar con este argumento sin sentido. Atenea y Poseidón miraron fijamente al rey de los dioses antes de que cada uno de ellos se centrara de nuevo en el libro. Molesta, Clarice embistió su escudo contra el rubio para desequilibrarlo. Funcionó cuando dejó caer su espada de dragón. Al darse cuenta de que él y no había tiempo para recogerlo, esquivó un golpe de espada que estaba destinado a su cabeza y pensó en un plan. Me pregunto cuál es el plan, dijo Atenea, quien tenía una mirada reflexiva. Pensar adecuadamente en un plan, dijeron Kusina y Tals. Sabes, esta es una experiencia de aprendizaje para todos, así que, creo que debería enseñarte algo también. Naruto dijo con una sonrisa y Clarice solo lo miró confundido. Me enseñaron a nunca mirar la cuchilla dijo mientras lo lanzaba al aire. Todos lo siguieron con sus ojos, y eso era todo lo que Naruto necesitaba. Se apresuró y pateó y el escudo de la mano de Clarice, haciendo caer su espada y caer sobre su. Muy buena estrategia asintió con la cabeza una Atenea impresionada. Ares se quejó pero asintió con la cabeza de acuerdo. Los semidioses silbaron y asintieron con la cabeza. Lo siguiente que supo fue que un par de cuchillos negros estaba alrededor de su cuello. Ella vio que la espada Fox estaba incrustada en el suelo y él no estaba allí. Así que eso debe significar que él era el que tenía los cuchillos. Buena deducción para un hijo de Ares asintió Atenea. Ares sonrió por un momento antes de darse cuenta de que era un insulto. Antes de que él frunció el ceño a su hermana que se burlaba de él. Como lo fueron todas las demás personas en la sala del trono. Ahora eso, se llama improvisar si no eres bueno con lo que estás usando. Es cierto que ella está más acostumbrada a tenerla y Mer sonrió Perky. Ana vez sacudió la cabeza, pero tenía una sonrisa de sonrisa en su rostro. Él dijo en su oído, haciéndola temblar, pero ella llegó a disfrutarlo mucho porque él tomó las cuchillas y le ofreció una mano para volver a levantarse. Un hombre tan gentil que mi nieto es acosó a Afrodita. Cusina suspiró nunca acostumbrándose al proceso de pensamiento de su madre. Ella agradecida lo tomó y se alejó en silencio. Nadie vio el rubor en su rostro, ya que todos preguntaban si Naruto podía luchar contra él. Fin del flashback. Eso había sido divertido, pero no podía entender por qué Clarice se alejó y por qué ella no lo miraría por el resto de ese día. Oh, abuela está desarrollando un flechazo, qué lindo coeda Afrodita. Ares solo gruñó a la diosa del amor por jugar con la vida amorosa de sus hijos. Hefesto sonrió a la cara que Ares estaba haciendo. Mientras tanto, los semidioses parecían inseguros acerca de estos acontecimientos de giro. Después de eso, probó la clase de tiro con arco con Kirón. El hombre del caballo dijo que era un poco mejor que Perky. Cualquier cosa puede ser mejor que Perky cantaba a Anabeth. Ey, se quejó Perky. Anabeth acaba de golpear a Perky juguetonamente en el brazo, mientras que Anabeth tenía un pequeño rubor en su cara. Atenea lo vio y frunció el ceño a su hija y miró al apodado de Soben Marino. Naruto no era genial en eso. Podía lanzar kunai y shuriken, pero no era tan bueno con arcos y flechas. Sin embargo, admitió que ese paquete de más poder que sus armas dencias. Lo siguiente que intentó fue montar a caballo. Al principio, los caballos desconfiaban de él porque tenía un olor extraño. Hades característico se quejaba de Nico porque odiaba a los caballos. Está bien, Nico acaricia a Perky. Pero uno se le aceró y fue de plata pura. Espera un minuto si tenemos uno de plata, cuestionó Annabeth. Nope sacudió Perky su cabeza. Los ojos de Talía y Artemisa se ensancharon y pensaron es tan hermoso. Pero Apolo siendo Apolo tuvo que interrumpir el proceso de pensamiento de su gemelo. Al decir es bonito, pero el oro es mucho mejor. Artemisa tenía un asesinato en sus ojos plateados y gritó Ninguna plata es el color más hermoso de la historia a Little Cistro en Apolo. Artemisa se inodó y miró a todos los demás ocupantes de la habitación y vio que todos los demás tenían una mirada de diversión en sus rostros. Esto hizo que Artemisa se sonroje y preguntó si Tals podía seguir leyendo. Tals se apia de Artemisa y asintió con la cabeza y luego continuó. Eso había sido impactante porque aquel no confiaba en mucha gente y con una primera reunión para arrancar. Así que, después de su almuerzo, todos practicaron combate aéreo. Al principio, Naruto había estado enfermo de aire, pero rápidamente lo superaron. Al igual que la última vez, no tenía ni idea de cómo luchar en el aire, por lo que mejoró de nuevo, asustando a la mierda de la cabina de Demeter cuando había saltado de su pegaso. Naruto todavía hace acrobacias suicidas a menudo. Cuestionó una amiga Talia. Tal sonrió diciendo que solo tendrás que averiguarlo. Talia solo guiñó un ojo porque su ligero miedo a las alturas en su opción pensó en qué pasa si Naruto se lo hace. Tal se estornudaba pensando en momentos similares con su primera cita en el paseo de la alfombra mágica. Cusina solo dio una sonrisa suave y pensó en su bebé, y pateó a su oponente en la cabeza para derribarlo. Buen trabajo, Punk, dijo Ares. Los semidioses sonriendo y dijeron: Él tiene agallas, puedo darle eso. Atenea simplemente frunció el ceño a su hermano antes de centrarse de nuevo en el libro. Pero en la nota al margen de acuerdo con los semidioses, la parte que los asustó, sin embargo, fue que entonces estaba cayendo libremente al suelo. Por suerte, el Pegaso lo atrapó. Digamos que había dejado una impresión en la cabina de Demeter. Si era bueno o no, solo el tiempo lo diría. Bueno dijeron Kusima y Tals que se sonrojaron porque lo dijeron fuera de lugar. Hades dio una burla y Cusina lo miró peligrosamente, de lo que Hades se encogió con un ligero temor. Demeter sonrió a su hija de la ley y pensó: Nos llevaremos bien maravilloso. Perséfone miró a su madre y gimió, pero dio una sonrisa un segundo después porque estaba pensando en que el tiempo de su madre en el inframundo no será sobre su secuestro o cereal, al menos no 24-7. Luego tuvo una clase sobre asalto de monstruos y lo hizo aún más divertido que lo que estaba haciendo la cabaña de Hermes. Él voló algunos de los monstruos almacenados en el bosque con sus ataques de viento para que los otros campistas pudieran obtener un buen golpe antes de que recuperara su rumbo. Esa es una buena idea porque cuenta con la confianza en sí mismos de otros que tienen problemas con la confianza en sí mismos, dijo Atena. Tal sonrió al corazón de oro de su novio. Afrodita acolojó y las diosas sonreían con cariño. Los otros. Después de eso, tuvo una opción sobre lo que podía hacer. Así que durante los siguientes tres días, intentó algo nuevo cada vez. En Arts and Crafts, él y la cabaña de Cesto habían creado un ninja to con bronce celeste y el cuerno de Minotauro que había adquirido. Fue bastante efectivo en el área de armas y ahora tenía otra arma para usar, siempre una ventaja. Una buena manera de no matarse y siempre una buena idea, nunca tener suficientes armas. Vitoreó Ares. Afrodita miró al dios de la guerra y si tío No corromperás a mi precioso nieto o cortaré tu polla con una cuchara. Ares guiñó un ojo mientras Cusina sonreía a su madre y la animaba en silencio. Artemisa miró sorprendida ante la amenaza antes de sonreír a la diosa del amor por primera vez en la historia. Afrodita miró a Artemisa antes de sonreír a ella y como tenían tiempo, habían creado un escudo único para él. En cada brazo había la mitad de ella y podía convertirse en un enorme escudo si juntaba las dos y las dos mitades actuaban como un arma que Naruto ideó, sierras de zumbido. Ares sonrió y pensó los niños tienen un talento. Atenea tuvo que asentir con la cabeza de acuerdo con su hermano. Esos tres fueron añadidos a sus pulseras. Los encantos eran el de la mitad de un escudo en ambos brazos y un cuerno para la hoja del minotauro. Oh, sí, definitivamente podría trabajar con los niños Efesto de nuevo. La cabina de Efesto hace las mejores armas alrededor, dijo Perky. Efesto sonrió a Perky, quien se sonrojó de vergüenza. Anabet en silencio cohet pensando en Perky ser tan lindo. Afrodita, por otro lado, solo sonrió a los dos pájaros de amor. Otro día, probó las carreras de canoas. Eso, no salió bien. Soy genial en eso sonrió Perky pensando en el agua en general. Annabeth rodó sus ojos mientras decía sea wet brain nuestros padres no son dioses del océano o del agua. Perky solo dio una sonrisa tonta que hizo que el corazón de Annabeth carrera y un rubor que se forma en su cara bonita. Después de cinco minutos remando en círculos. Ouch me frustraría en unos cuatro minutos, dijo Tals. Mientras que los otros asintieron con la cabeza y esperan a Poseidón y Perky, que tenían sonrisas en sus rostros, pensando poderes de agua para la victoria, saltó del barco, lo levantó y el agua caminó hasta la línea de meta. Está caminando sobre el agua, dijeron una sorprendida Annabeth, Perky, Silena y Nico. Zoe y Zoe quedaron silenciosamente impresionados con el niño. Tal si Cusina simplemente lucharon porque Cusina podía hacer lo natural. Tals por otro lado estaba acostumbrado a ello, porque si estás saliendo con un ninja lo verías a menudo. Por supuesto, Perky estaba en la clase y lo venció, pero él era segundo, aún así era gracioso ver sus caras golpeadas en la forma en que podía caminar sobre el agua. Con la cosa de la escalada de pared, se aburrió de esa verdadera rapidez, ya que todo lo que tenía que hacer era subirlo y había terminado. Eso, por supuesto, asustó a la mierda de los sátiros, para su diversión. Luego se divirtió un poco al sol en la playa cercana, ese fue un buen momento de relax, pero eso fue todo para Naruto y, por supuesto, fue ajeno a toda la chica que lo ogling. Oh, tal seres tú celoso de toda la atención que mi nieto está recibiendo, coed Afrodita. Tal simplemente sacudió la cabeza porque pensó que Naruto ya tiene una ren, así que no. Soy más o menos el líder del grupo. Sobre todo Clarice y las chicas de la cabaña Afrodita. Después de todo eso, había tiempo libre y Naruto con hablar con Talia en el limbo o repartir con, Perky, Annabeth y Grover. Durante ese tiempo, Perky les contó sobre su lucha con espadas con su líder de cabina, Luke. Eso fue divertido de escuchar, pero también habían oído hablar de su pelea de espadas con Clarice y querían saber más sobre lo que sucedió. Por supuesto, tal si intentarías que Naruto fuera tuyo, sonrió Afrodita. Tal simplemente se sonrojó, pero no pudo conocer los ojos de la abuela de sus novios. Afrodita simplemente sonrió victoriosa por el hecho de que tenía razón. Artemisa acaba de rodar sus ojos, pero Afrodita solo lo borró porque en este momento se estaba divirtiendo demasiado. Talía estaba muy interesada en saber lo que hacía, y eso era de esperar de alguien chupar un árbol. El día antes de captura de Flag, Naruto le contó todo sobre su mundo y ella era escéptica al principio, pero pronto le creyó cuando pudo hacer un jutsu en el limbo. Tengo muchas ganas de saber sobre Justus. Ahora se quejó Atenea con un pequeño puño en su cara. Luego le contó sobre su viaje al campamento mestizo con Luke, Annabeth y Grover. Esa fue una historia realmente interesante. Antes de irse esa noche, le dijo que encontraría una manera de ayudarla a salir del árbol y eso fue una promesa. Y nunca rompe sus promesas, sonrió Kals. Ella simplemente sonrió y lo abrazó, con la esperanza de que él pudiera salvarla de esta pesadilla. Aukoet las diosas mientras que los dioses solo se quejaban. Ahora, sin embargo, Naruto, Perky y Grover estaban en el muelle. Naruto estaba observando las nubes mientras los otros dos miraban al agua. Naruto podía decir que Perky apenas había sobrevivido a la pared de roca porque olía a todo tostado. Perky gimió mientras Annabeth acababa de acariciar su hombro. Perky se sonrojó al contacto de su mano porque se sentía agradable y cálida, pero suave también. Perky no escuchó las burlas de sus primos ni la sonrisa de Tals. Cuando escuchó a Grover decir algo sobre la licencia de un buscador, preguntó: ¿Qué diablos es la licencia de un buscador? Oh. Grover saltó, olvidando que su amigo estaba allí. ¿Me permitirá buscar a Pan, Dios te lo salvaje? ¿Uh, solo consigues? Preguntó la rubia. Grover miró hacia abajo a las náyadas en el agua. El señor le suspendió el fallo. Dijo que todavía no había fallado ni tenido éxito con ustedes dos, por lo que nuestros destinos todavía estaban atados. Si tienes una búsqueda y yo fui a protegerte, y todos volviéramos vivos, entonces tal vez él consideraría el trabajo completo. Lo que hizo sonrió tanto Annabeth como Perky. Bueno, eso no es tan malo, ¿verdad? Preguntó Perky. Bla. También podría haberme transferido a un servicio de limpieza estable. Las posibilidades de que usted consiga una búsqueda, e incluso si lo hiciste, ¿por qué querrías que me acompañara? Porque eres g dijo Perky. Nico sonrió a su primo. Annabeth sonrió y pensó es tan dulce, espera, no, no puedo estar pensando en él así, además de que no le gustaría que yo lo hiciera. Afrodita sintió una ola de amor proveniente de los semidioses y era su trabajo jugar a casamentera. Los dos padres de los niños nombrados simplemente gimieron sintiendo un dolor de cabeza que venía. Por supuesto que te queremos. Perky dijo: Naruto bóped su cabra como amigo en la cabeza. No seas tan sombrío. Eres nuestro amigo. Estia sonrió y dijo que realmente es una persona con un verdadero corazón y es raro verlo en la era actual. Grover miró torpemente al agua. El tejido de cestas, debe ser agradable tener una habilidad útil. Anabet, Perky, Nico, Thalía y Tals dijeron que tiene instantes de búsqueda porque pudo encontrarnos. Naruto y Perki trataron de asegurarle que tenía muchos talentos, pero eso solo lo hizo parecer más miserable. Hablaron de piragüismo y juego de espadas durante un tiempo, con Naruto siendo mejor en el juego de espadas que en el piragüismo. Bueno, él estaba dando vueltas por círculos, se volvería molesto, dijo Perky. Anabel solo miró a Perky con una expresión ilegible en su rostro y dijo: ¿Quién eres y qué has hecho con el cerebro de las algas? Perky pensó: No soy tan malo, ¿verdad? Nico y Talía simplemente se burlaron, mientras que Tal solo sonrió. Cusina con los dioses y diosas tenían una mirada divertida en sus rostros. Perky se sonrojó y dijo ¿Podemos por favor volver a la historia? Zeus simplemente asintió con la cabeza y dijo Sigue adelante hija. Tals comenzó donde la dejaron. Eso hizo que Perky se riera de la memoria de su amigo yendo en círculos. Perky querido por favor no te repitas sonrió Afrodita. Perky se sonrojó y dijo. Probaré a Lady Afrodita. Afrodita simplemente sonrió, pero se acercó a su esposo y se sentó en su regazo. Ella suspiró y pensó, no puedo creer que estuviera tan ciega acerca de Hefesto. Pero luego sonrió mientras pensaba, al menos lo sé ahora, las diosas y los dioses simplemente sonreían y pensaban, bueno, esta lectura hace maravillas, me pregunto qué más tiene reservado. Luego debatieron los pros y los contras de los diferentes dioses. Naruto dijo que si uno tuviera al Señor de los Muertos de tu lado, no tendrías que preocuparte de que los monstruos te perseguirán. En realidad, los ataques de monstruos serían menos que los de los semidioses normales, pero a veces tendrías que preocuparte por un ataque de monstruos, murmuró Hades. Finalmente, Perky le preguntó a Grover sobre las cuatro cabañas vacías. El número 8, el de plata, pertenece a Artemisa, dijo. Ella juró ser una doncella para siempre. Así que, por supuesto, no hay niños. La cabina es, ya saben, honoraria. Si no tuviera uno, estaría enojada. Artemisa muy gruñeda. Los dioses simplemente temblaban ante el tono de voz de la diosa de la caza. Comprensible, pero vamos. ¿No tener hijos propios? Eso un poco apesta. Naruto comentó. Bueno, ella es la cabeza de los cazadores, así que tiene hijos, pero no son los suyos. Grover dijo. De hecho, amo a todos mis cazadores, sonrió Artemisa. Talía sonrió pensando en todos sus cazadores caídos como Zoe y los que perecieron durante la batalla de Manhattan. Zoe y Foebe simplemente sonrieron a su señora. H.M.M., reclamando niños no reclamados, agradable. Naruto dijo: Solo para niñas, dijo Artemisa con sus cazadores asintiendo con la cabeza. Pero, son solo niñas. Grover respondió: Ao oh, el sátiro está de acuerdo con la chica cazadora, se burló Apolo. La reacción de Artemisa fue disparar sus flechas de plata a Apolo JR. La respuesta de todos los machos en la habitación guiñó el ojo y un grito doloroso forma a Apolo. Los cazadores se burlaron mientras Artemisa simplemente sonreía y decía: Deberías aprender a mantener tu molesto hermano con la boca cerrada. Zeus dijo: Bueno, si se trata de niños hechos, creo que deberíamos continuar. Naruto lo pensó y tembló: si Anko estuviera allí, la cosa sería una locura. Sí, está bien. Pero los otros tres, los del final. ¿Son esos los tres grandes? Preguntó Perky. Desafortunadamente, ningún hijo no lo exitió a Hades. Perséfone de repente aplastando la mano de Hades. Kusina simplemente sonrió a los dos y pensó: oh son tan adorables. Hades solo sonrió a Perséfone, que sonrió de nuevo. Grover tenso. Los dos chicos adivinaron que se estaban acercando a un tema delicado. No. Uno de ellos, el número dos, es el de Hera, dijo. Eso es otra cosa honorífica. Ella es la diosa del matrimonio, así que, por supuesto, no iría por ahí teniendo aventuras con mortales. Tan cierto se burló de Hera. Zeus se volvió blanco y cerró su sí querido. Los otros dioses y diosas simplemente se rieron de la desgracia de su rey. Ese es el trabajo de su marido. Cuando decimos los tres grandes, nos referimos a los tres hermanos poderosos, los hijos de Cronos. Zeus, Poseidón, Hades. Perki declaró, correcto. Sabes. Después de la gran batalla con los titanes, se apoderaron del mundo de su padre y sacaron a mente a quien decidió quién tenía qué. Zeus consiguió el cielo, declaró Naruto. Poseidón el mar, Hades el inframundo. Tanto papeleo gimió Hades. Perséfone le dio a su esposo una sonrisa en su rostro y pensó: Este es el hombre del que me enamoré. Uh. Grover dijo: Pero Hades no tiene una cabaña aquí. Sorprendentemente, Perky dijo esto: Debería gruñó Hades. Tal vez en esta dimensión lo harás, dijeron Perky, Anabeth y Talía. Nico solo sonrió mientras Cusina y Talía permanecían impasibles porque no querían arruinar la historia para los demás. No. Tampoco tiene un trono en el Olimpo. Él hace lo suyo en el inframundo. Si tuviera una cabaña aquí, Grover se estremeció. Bueno, no sería agradable. Dejémoslo así. La cabaña de Ei Naruto no es tan aterradora incluso por la noche, dijo Tals. Anabeth obtuvo un brillo en sus ojos, diciendo que estaba interesada si la cabaña ha de ser a la misma en el futuro. Afrodita se rió y se rió como sabrías lo que su cabaña se ve por la noche. Tals se sonrojó y tartamudeó tonterías se sintió avergonzada y divertida con su yo alternativo. El rostro de Zeus se volvía rojo brillante con ira mientras pensaba cómo ese buen hijo de Hades atrajo a su único semidios femenino que vivía en su cabaña por la noche. Hades junto con el resto de los dioses se burlaban de la cara roja de Zeus. No puede ser tan malo. Naruto rodó sus ojos. Es un poco espeluznante. Grover declaró. Pero Zeus y Poseidón, ambos tenían, como, un vacilión niños en los mitos. ¿Por qué sus cabañas están vacías? Preguntó Perky. El pacto que parece tener poco o ningún efecto en mis hermanos hades Era estuvo totalmente de acuerdo con su hermano mayor que ha gobernado el inframundo. Entonces Era miró fijamente a su marido. Zeus es el marido inteligente que se busca en cualquier otro lugar además de su esposa. Estia tosió para llamar la atención de todos antes de decir creo que deberíamos leer una vez más. Grover cambió sus pezuñas incómodamente. Hace unos 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, los tres grandes acordaron que no se mentalizarían más héroes. Sus hijos eran demasiado poderosos. Estaban afectando demasiado el curso de los acontecimientos humanos, causando demasiada carnicería. La Segunda Guerra Mundial, ya saben, fue básicamente una lucha entre los hijos de Zeus y Poseidón por un lado, y los hijos de Hades por el otro. El bando ganador, Zeus y Poseidón, hicieron que Hades jurara con ellos. No más amoríos con mujeres mortales. Todos juraron en el río Estióxido. ¿Y se han mantenido fieles a ese juramento? No lo hicieron. Se burló era. Zeus se puso rojo mientras Poseidón miraba al suelo. Hades, por otro lado, agarró la mano de su esposa. Cusina sonrió a su alterativo esposo y esposa. Demeter frunció el ceño a Hades, pensando que corrompió a su preciosa hija. Perséfone suspiró y pensó: Hades ha sido fiel a su palabra a diferencia de su padre y Poseidón. Bueno, eso es interesante. Una guerra mundial causada por sus hijos? Creo que hicieron una buena elección, excepto que una cosa me molesta. Naruto dijo, me pregunto si Naruto lo resolverá, reflexionó Atenea. Kusina sonrió y pensó conocerá su suerte. Perky con el resto de los semidioses sonrió y pensó lo tiene. ¿Qué? preguntó Perky. Tal solo dijo solo espera y descúbrelo. Son inmortales. Van a romper ese juramento algún día, porque nadie puede renunciar a su estilo de vida. El niño se pone en ganilla rápidamente, sonrió Era. Zeus miró a todas partes, además de su encantadora esposa. Los dioses casados miraban a cualquier parte, además de las hembras en la habitación. Wow, no creo que ni siquiera pensaran en eso. Grover dijo con los ojos abiertos. Pero han cumplido ese juramento, correcto. Perky preguntó. Por supuesto que no, especialmente Zeus, dijo Era. Zeus frunció el ceño a su esposa, pero miró hacia otro lado debido al resplandor helado de su esposa. La cara de Grover se oscureció. Hace 17 años, Zeus se cayó del vagón. Había esta estrella de televisión con un gran peinado esponjoso de los años 80, simplemente no podía evitarlo. No me sorprende allí, dijo Era. Artemisa tuvo que estar de acuerdo, porque como todos los hombres eran cerdos. Zeus frunció el ceño a su esposa, pero simplemente saludó a su hija para que leyera una vez más. Cuando nació su hijo, una niña llamada Talía. No soy poco, se lanzaron tanto Talía como talos. Bueno, el río Stick se toma en serio las promesas. El propio Zeus se salió tranquilo porque es inmortal, pero le trajo un destino terrible a su hija. Sí, me convirtió en un árbol, dijo Talía. Pero no habría conocido a Naruto o te habrías unido a los cazadores, dijo talos. Talía hizo una pausa y asintió con la cabeza mientras pensaba: No puedo ganar contra mí misma, así que ve con la corriente una vez sonreían y sus manos se rozaban entre sí. Ambos miraron sus manos y se sonrojaron locamente. Afrodita sonrió y Poseidón con Atenea frunció el ceño ante la cercanía de sus hijos. Tals continuó. La cara de Naruto se oscureció. Sí, querido viejo padre, no podía proteger a su hija de todo el camino hasta allí y dejar que se convirtió en un árbol justo antes de morir. Gracias, papá barra papá, dijeron Talía y tals. Zeus sonrió a su semidios femenino. Pero eso no es justo. No fue culpa de la niña. Perky dijo y Naruto asintió con la cabeza. Grover dudó. Perky, los hijos de los tres grandes tienen poderes mayores que otros mestizos. Tienen un aura fuerte, un aroma que atrae a los monstruos. Cuando Ade se enteró de la chica, no estaba muy contento de que Zeus rompiera su juramento. Bueno, todavía estaba enojado por el juramento que me hiciste hacer y todavía estaba amargado por lo que le pasó a María. Después de una larga pausa con las estrellas de todos los dioses y semidioses mirando a Zeus. Lo siento hermano, se quejó Zeus. Hades solo luchó y luego suspiró. Hades dejó salir a los peores monstruos del tártaro para atormentar a Talia. Un sátiro fue asignado para ser su guardián cuando tenía 12 años, pero no había nada que pudiera hacer. Trató de acompañarla aquí con un par de mestizos más que se había hecho amiga. Casi lo con se pasan. Llegaron hasta la cima de esa colina. Zeus frunció el ceño pensando en aquel fatídico día. Tal sonrió pensando en su árbol y ese día conoció a Naruto. Afrodita se enderezó sintiendo un amor tan fuerte. Talía suspiró y pensó cuánto tiempo perdió. Tal suspiró y continuó con la historia de su novio. Señaló al otro lado del valle, al pino donde habían luchado contra el minotauro. Los tres bondadosos estaban detrás de ellos, junto con una horda de Jones. Estaban a punto de ser invadidos cuando Talía le dijo a su sátiro que llevara a los otros dos mestizos a un lugar seguro mientras ella sostenía a los monstruos. Estia sonrió calurosamente tanto a Tals como a Talía, que ambos se sonrojaron en respuesta. Estaba herida y cansada, y no quería vivir como un animal cazado. El sátiro no quería dejarla, pero no podía cambiar de opinión, y tenía que proteger a los demás. Así que Talía hizo su último estandalone, en la cima de esa colina. Al morir, Zeus se apiadó de ella. La convirtió en ese pino. Su espíritu todavía ayuda a proteger las fronteras del valle. Es por eso que la colina se llama Elfglovil. Perky miró fijamente al pino en la distancia y notó que Naruto estaba apretando los puños. La historia lo hizo sentir hueco y culpable también. Una chica de su edad se había sacrificado para salvar a sus amigos. Se había enfrentado a todo un ejército de monstruos. Junto a eso, su victoria sobre el Minotauro no parecía mucho. Se preguntó, si hubiera actuado de manera diferente, ¿podría haber salvado a su madre? Perky, no pienses demasiado en el pasado y al final la rescataste, sonrió Poseidón. Hades simplemente gruñó y agitó su mano a Tals para continuar leyendo. Grover, dijo Perky, ¿realmente los héroes han ido en misiones al inframundo? A veces, dijo. Orpeus, Hércules. Oudini. ¿Y alguna vez han devuelto a alguien de entre los muertos? No, si dado Hades, Perséfone colocó suavemente su mano en el brazo de Hades. Hades se calmó un poco y le dijo a Tals que continuara. No. Nunca. Orfeo estuvo cerca. Perky, ¿no estás pensando seriamente? No, mintió. Me preguntaba. Así que, ¿un sátiro siempre es asignado para proteger a un semidios? Antes de que Grover pudiera responder, Naruto yo. Perky, sé cómo te sientes, pero realmente no puedes revivir a alguien que está muerto. Conozco a un ninja que lo hizo y era realmente un loco. Así que encajaría bien con el Hades, dijo Poseidón. Zeus y los otros dioses se rieron. Hades simplemente sonrió y pensó: Algún día recuperaré mis molestias. ¿Qué quieres decir, sé cómo te sientes? Preguntó Perky. He querido revivir a mi mamá durante mucho tiempo. aunque cariño estaba vivo para que no tuviera trabajo. Cusina sonrió tristemente. Él sabe ahora sonrió Tals. Cusina se levantó y abrazó a Tals y luego susurró. Lo sé y gracias por recordarme, Talía. Tals se sonrojó y susurró. No lo menciones, mamá. Cusina sonrió y volvió a su asiento además de Hades. Pero cuando escuché lo que Orochimaru había hecho, recuperé mi idea de hacer eso. ¿Qué hizo? Grover preguntó, ahora curioso. Cuando estaba luchando contra su viejo maestro, el viejo Okage, convocó a los muertos hace mucho tiempo, primero y segundo Okage sacrificando los cuerpos de sus estudiantes. El Edo Tensei sitió a Kusina. Los semidioses gritaron que es el Edo Apolo dijo que la traducción está convocando. Resurrección impura. Entonces, ¿qué hace? Cuestionó a Hades que parecía interesado. Kusina sitió Edo Tensei. Impure World resurrección. Es una técnica creada por el segundo Okage. Se explica mejor como un tipo de jutsu convocante, utilizado para convocar el alma de alguien que reside en el reino puro, los muertos, en el reino impuro, los vivos. El uso de este jutsu requiere muestras de ad del alma que estás convocando y un humano vivo para albergar el alma. Una vez resucitado, la persona que trajiste de vuelta es restaurada a sus máximas capacidades. Estas personas son esencialmente zombis. No pueden morir a menos que sean almas selladas o el usuario llame al jutsu. También tienen regeneración en su grado más alto, incluso si destruye sus brazos y piernas en pocos segundos, se restauran. En otras palabras, una regeneración rápida, continuó Tals. Kusina terminó que es un jutsu prohibido porque requiere un sacrificio humano y está mal porque los muertos deben permanecer muertos. Hades sonrió y asintió de todo corazón, porque haría que el papeleo bajara. ¿No hay manera de contrarrestarlo si te convocan? Cuestionó Atenea. Sí, de hecho los hay, dijo Kusina. Díganos por favor, dijo que los semidioses, los dioses y las diosas simplemente asintieron con la cabeza. Kusina suspiró y comenzó primero: Lo más importante que hay que saber es que cualquiera que conozca los sellos de Edo Tensei puede liberarse del contrato si se le da la oportunidad. Ahora hay múltiples maneras en que uno puede ser sin restricciones en forma de Edo Tensei. Así que son inmortales de alguna manera y no pueden morir por medios de la naturaleza, dijo Hades. Kusina asintió con la cabeza y dijo que el cuerpo resucitado no siente dolor. Entonces mi tipo de ejército, entonces sonrió Hades. Kusina rodó sus ojos y comenzó de nuevo, estas son algunas de las formas de liberarse del Edo Tensei, pero el propósito original de la técnica eran las misiones suicidas para matar a los enemigos. Pero aquí va de lo que sé sobre la técnica. El periodo de gracia cuando se libera el alma de uno. La persona revivida es lo suficientemente fuerte como para soportar el Edo Tensei. El controlador permite a la persona revivida libre movimiento. Alguna otra fuerza es capaz de colocar un control más fuerte sobre la persona revivida. O puedes lanzarlo sobre ti mismo después del Edo Tensei y convertirte en el nuevo lanzador. ¡Wow! Serían los mejores movimientos para los hijos de Hades, dijeron los semidioses. Tals los miró fijamente y dijo no y lo dejó en eso. Kusina suspiró y dijo si ves a un ser querido que está tratando de matarte sería muy emocional por ejemplo, Perky si tu madre muriera y luego tu oponente lo usara sobre tu madre, estarías dispuesto a matar a tu madre llevándose su alma. Nn no no lo haría dijo Perky. Ahora ves mi punto cuestionó Kusina. Perky y los otros semidioses asintieron con la cabeza. Ya ves, para revivir a alguien, tienes que matar a alguien a cambio. Bueno, esa es una manera, dijo Nico. Los semidioses asintieron con la cabeza. Naruto explicó y vio miradas horrorizadas en sus dos amigos. Así que, por favor, ni siquiera lo intentes. No lo haré, dijo Perky, tembloroso debido a esa historia. Grover decidió cambiar el tema respondiendo a la pregunta de Perky. No siempre se nos asigna de esa manera. Vamos encubiertos a muchas escuelas. Tratamos de olfatear a los mestizos que tienen las ciernes de grandes héroes. Si encontramos uno con un aura muy fuerte, como un niño de los tres grandes, alertamos a Quirón. Trata de vigilarlos, ya que podrían causar problemas realmente enormes. Grover realmente necesita aprender a callarse, sonrió Annabeth. Silena asintió con la cabeza mientras se reía. Annabeth entonces se dirigió a la hija fallecida de Afrodita y le susurró que debía contarle a su madre sobre su muerte. Silena parecía insegura y susurró más tarde. Annabeth asintió con la cabeza y miró a Tals para continuar. Tals asintió con la cabeza y continuó. Y me encontraste a mí y luego a Naruto. Kiron dijo que pensabas que Naruto y yo podríamos ser algo especial. Grover parecía como si Perky lo acabase de llevar a una trampa, y Naruto sonrió. Grover había sido capturado. No lo hice. Oh, escucha, no pienses así. Si lo fueras, ya sabes, nunca se te permitiría una búsqueda y nunca obtendría mi licencia. Probablemente seas un hijo de Hermes. O tal vez incluso uno de los dioses menores, como Némesis, el dios de la venganza. No te preocupes, ¿de acuerdo? Grover Némesis es una diosa, no Dios, suspiró Anabet esperanzada pensando que Némesis no lo escuchó. O Némesis no le va a gustar que se refiera a un varón, se burlaron Apolo y Hermés. El trueno retumbaba y todo el mundo sabía en ese momento, y allí que Némesis lo ha escuchado, los semidioses y dioses se sentían mal por él, pero no eran lo suficientemente valientes como para interponerse en el camino de una diosa menor cabreada de la venganza. Mientras tanto cerca del campamento mestizo, un joven sátiro caminaba cerca del bosque. Cuando de repente tropezó con un pequeño guijarro. Una rama gigante. Los semidioses parecían simpatizar con el pobre sátiro. De vuelta en la sala del trono. Real y grover, Némesis. Perky no es tan vengativo, ahora Sasuke podría serlo y si lo es, no me sorprendería. Naruto dijo que, mientras los otros dos se estremecían, sabían sobre Sasuke y su obsesión con el poder y la venganza. ¿Y yo? Uh, parece ser bueno haciendo cosas, así que dirías que estás relacionado con el dios Smith. El papá de Charlie sonrió Silena y luego frunció el ceño porque extrañaba a Charlie a pesar de que se está divirtiendo mucho. Efesto mi marido sonrió a Afrodita. Efesto sonrió a su hermosa esposa. Ares simplemente gruñó pero no dijo nada. Tal se esperó hasta que se hizo la conversación y preguntó, ¿estás listo para que podamos terminar el capítulo porque este capítulo es bastante largo? Punto. Ella recibió asiente con la nariz por todas partes y por eso sonrió y siguió adelante. HMM, tienes un punto. Naruto dijo pensancia. M, em, o la diosa del amor. No seas tonto, él es mi nieto, pero aún así lo consideraría un hijo, sonrió Afrodita. Perky dijo con una sonrisa, pero Naruto solo lo miró confundido. No se puede ser serio. Tal se rió a sí misma porque construyó una red para sí mismo. XXXX. Por fin, llegó el momento de capturar la bandera. O oh, si sí, captura la bandera, vitoreó a Ares, pensando que esta captura de la bandera será increíble porque tienen ninjas y Ares siempre estaba listo para el derramamiento de sangre. Atenea suspiró mientras pensaba para sí misma por qué estaba relacionada con su hermano impulsado por la guerra. Cuando las placas se despejó, sonó el cuerno de la caracola y todos nos quedamos en nuestras mesas. Los campistas gritaron y vitorearon mientras y dos de sus hermanos corrían al pabellón portando una pancarta de seda. Tenía unos diez pies de largo, gris reluciente, con una pintura de un budo de granero sobre un olivo. Olivo se quejó Poseidón pensando en la competencia sobre Atenas mientras Atenea parecía engreída. Poseidón captó la mirada petulante de Atenea. Luego gritó Guro cayendo. Atenea rodó los ojos y dijo cuál es la cara de calamar de la materia. Poseidón se volvió a deslumbrar a Atenea y dijo, usando de libro. Atena dijo que él por lo menos yo leyó. Los dos discutieron de un lado a otro. Los semidioses se burlaban de algunos de los apodos. Después de un par de minutos de discutir de un lado a otro, Zeus finalmente tuvo suficiente. Así que golpeó su cerrojo maestro contra el suelo, haciendo un fuerte estruendo a su paso. Los dos inmortales se callaron y Zeus dijo: Creo que eso es suficiente, o estaremos aquí por días. Atenea se sonrojó y Poseidón se burló de ella. Zeus agitó su mano y dijo: Hija, por favor, lea. Tal se asintió con la cabeza y continuó donde lo dejó. Annabeth y Perky se sonrojaron porque todavía sus padres están actuando tan inmaduros. Desde el lado opuesto del pabellón, Clarice y sus amigos corrieron con otra pancarta, de idéntico tamaño, pero de color rojo llamativo, pintada con una lanza ensangrenta y la cabeza de un jabalí. Ah, así que esas deben ser las banderas. Naruto declaró, sí. Oyó a Lucas decir: Ares y Atena siempre lideran los equipos? preguntó Perky. No siempre, dijo Luke. Pero a menudo. Porque nuestros hijos son los mejores con la guerra, dijeron Atenea y Ares al mismo tiempo. Pero luego ambos se miraron caldeados el uno al otro. Entonces, si otra cabina captura una, ¿qué haces? ¿Repintar la bandera? Preguntó Perky. Lucas sonrió. Ya verás. Primero tenemos que conseguir uno. ¿De qué lado estamos? Naruto preguntó. Luke les dio una mirada asturrida, que combinada con su cicatriz, lo hizo parecer malvado en la luz de la antorcha. Presagio, dijo Tals. Los semidioses asintieron con la cabeza porque estaban pensando en la traición de Lucas. Hemos hecho una alianza temporal con Atena. Esta noche, recibimos la bandera de Hades. Y los dos van a ayudar. Los equipos fueron anunciados. Atenea había hecho una alianza con Apolo y Hermes, las dos cabinas más grandes. Al parecer, se habían intercambiado privilegios, horarios de ducha, horarios de tareas, las mejores franjas horarias para actividades, con el fin de ganar apoyo. Ares se había aliado con todos los demás: Dioniso, Demeter, Afrodita y Efesto. Por lo que Naruto vio, los hijos de Dionisio eran en realidad buenos atletas, pero solo había dos de ellos. Los niños de Demeter tenían la ventaja con las habilidades de la naturaleza y las cosas al aire libre, pero no eran muy agresivos. Bueno, por supuesto, mis hijos no son buenos para el trabajo al aire libre como la agricultura, respondió Demeter. Hades suspiró, pero tuvo que estar de acuerdo con ella allí. Los hijos e hijas de Afrodita no estaban demasiado preocupados. En su mayoría se sentaron en cada actividad y comprobaron sus reflejos en el lago, e hicieron su cabello y chismes. H.M.M. tarareó una afrodita mal vista, pensando en la tasa de mortalidad de sus hijos. Los hijos de Hefesto no eran bonitos, y solo había cuatro, pero eran grandes y corpulosos por trabajar en la tienda de metal todo el día. Podrían ser un problema. Eso, por supuesto, dejó la cabaña de aves. Una docena de los niños más grandes, más feos y más malos de Long Island, o en cualquier otro lugar del planeta. Con todo, Naruto pensó que estaba teniendo un poco de diversión real hoy. Quirón martilló su pezuña en el mármol. Héroes. Anunció. Ustedes conocen las reglas. El arroyo es la línea fronteriza. Todo el bosque es juego limpio. Todos los artículos mágicos están permitidos. El estandarte debe ser exhibido prominentemente y no tener más de dos guardias. Los prisioneros pueden ser desarmados, pero no pueden ser atados o amordazados. No se permite matar ni mutilar. Serviré como árbitro y médico del campo de batalla. Ártense. Extendió sus manos, y las mesas se cubrieron de repente con equipo: cascos, espadas de bronce, lanzas, escudos de piel de buey recubiertos de metal. Vaya, dijo Perky sorprendido. ¿Realmente se supone que debemos usarlos? Luke lo miró como si Perky se hubiera vuelto loco. A menos que quieras ser ensartado por tus amigos en la cabina 5. Oh sí, la cabina 5 son mis mejores cogollos en todo el ancho mundo, dijo Sacrastilit Perky. Los otros semidioses se burlaron y pensaron nada cambió allí. Aquí, Kirón pensó que estos encajarían. Estarás en la patrulla fronteriza. Mientras Luke le estaba ajustando a Perky una armadura griega, Naruto se reía a sí mismo. Hombre, esto recuerda a los exámenes de Chunin, solo espero que no pase nada malo. Luego sacó un pergamino y sacó un conjunto de equipo ambú que él eh, adquirió antes de irse. Atenas sonrió y pensó una armadura duradera de luz agradable, perfecta para la velocidad y el ninja en general. Ares tuvo que aceptar que no lo frenaría ni restringiría sus movimientos. Los semidioses miraron a Kusina y Tals con la pregunta ¿Ambos tenían la armadura así? Tals sonrió y mostró un pequeño pergamino y luego mordió su pulgar y lo untó en el sello. Con un estallido suave y un poco de humo, Tals levantó su armadura ambu que era azul claro con un diseño de rayos en ella. Kusina dijo a los dioses de mi inmortales en la habitación: Te mostraré mi armadura más tarde. Lo que asintió con la cabeza y algunos sonrieron, pensando que o bien va a mostrar cómo un ninja lucha o ver la armadura se ve en ella. Kusina luego se volvió hacia Tals y sonrió y dijo: ¿Crees que quieres pelear contra mí, Tals? Tals asintió con la cabeza con su sonrisa en la cara. Está bien, después de este capítulo es sonrió Kusina. La gente lo miraba extrañamente antes de encogerse de hombros, ya acostumbrado a las rarezas de Naruto. Oh, tengo que preguntar. ¿De dónde lo sacaste? Preguntó Perky. Eh, los robé antes de salir de casa. Pensé que algún día les vendría bien. Niño inteligente sonrió al dios de los ladrones. Cusina sonrió y pensó que por un lado también estaba la ira, pero en otro estaba orgullosa de que su hijo pensara así. Hades sonrió y pensó: violas los beneficios si tienes la oportunidad. Oh, entonces, podría ser Hermes niño ahora. Perky murió mientras Luke sonreía. Ojalá fuera mío, suspiró Hermes. No, yo mío porque sería más impresionante, sonrió Apolo. Los dos dioses tenían una mirada acalorada hasta que ambos estaban gritando: Yo. No me. Artemisa pensó: Él no es ninguno de los tuyos, así que calla. Después de 20 minutos, Zeus tuvo suficiente y estalló. Ambos lo cerraron. Artemisa entonces sonrió y dijo: Hermana, puedes empezar a leer de nuevo, por favor. Talsa sintió con la cabeza y continuó donde lo dejó. Naruto decidió hacerle su humor poniéndonos un casco griego con el pelaje azul encima, porque el azul era para el lado de Atenea. Anabe gritó: Equipo azul, adelante. El grupo vitoreó y sacudió sus espadas y la siguió por el camino hacia el bosque del sur. El equipo rojo les gritó burlas mientras se dirigían hacia el norte. Perky, sin embargo, se preguntó por qué su amigo rubio no sacó su arma. No es que supiera que Naruto estaba armado hasta los dientes. Perky se dirigió a la nave sin tropezar con su armadura y dijo: Oye. Aunque ella siguió marchando. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó. ¿Tienes algún artículo mágico que puedas prestarme? Naruto notó que su mano se cernía sobre su bolsillo cuando su amigo le preguntó eso. Retorciéndose una ceja, decidió entrar más para espiar. ¿Estás seguro de que no es mi hijo barra Hermes? Pensó Hermes y el resto de los dioses. Los semidioses temblaron ante la noción de que los estoy y Naruto se unieron. Solo mira la lanza de Clarice, dijo. No quieres que esa cosa te toque. De lo contrario, no te preocupes. Tomaremos la pancarta de Aves. Te ha dado Lucas tu trabajo. Es bueno saberlo. La voz de Naruto decía desde arriba de ellos. Sabían que probablemente estaba esperando un árbol, por lo que no estaban preocupados. Patrulla fronteriza, lo mismo que Naruto, lo que sea que eso signifique. De repente, un mensaje de iris se materializó en el centro de la sala del trono. Los semidioses y dioses se emocionaron porque finalmente otra escena pudieron ver en lugar de simplemente imaginarla. Ares sonreía porque, en su opinión, eso significaba que la acción no estaba muy lejos. Afrodita solo sonrió porque podía ver cómo su nieto lucha. Tals se burló porque se acordó de esta noche porque Naruto se lo dijo. Perky sonrió porque esta fue la noche en que fue reclamado. Hades frunció el ceño pensando en el Oyundi que podría atacar a su hijo. Kusina y Perséfone se miraron y luego se sonrieron el uno al otro. Tals continuó con la lectura. Es fácil. Paste junto al arroyo, mantén alejados a los rojos. Déjame el resto. Atenea siempre tiene un plan. Ella dijo mientras él avanzaba, dejándolo en el polvo. Está bien, murmuró Perky. Me alegro de que me hayas querido en tu equipo. Aún es los sentimientos de Perky heridos porque su novia es mala con él, bromeó Talía y Nico. No, por supuesto que no, cerró un sonrojante Perky. Anabel tenía una pequeña sonrisa en su rostro y su imitación de una cereza y gritó Talía. Talía se burló de Nico. Tal sacudió la cabeza, pero tenía una hermosa sonrisa en su cara mientras pensaba que supongo que en cualquier dimensión me encanta meterse con la pequeña Anie. Naruto saltó junto a él, asustándolo a él y a algunos otros. No te preocupes, patrullar es una tarea importante también. Además, si tienes suerte, es posible que puedas luchar. Ge, gracias. Perky rodó sus ojos. XXXX. El día se había convertido en noche a estas alturas cuando Naruto y Perky estaban estacionados junto a un pequeño arroyo que se regocijó sobre algunas rocas, luego ella y el resto del equipo se dispersaron en los árboles. Los dos se quedaron allí un poco y gimieron. Lo entiendo, la patrulla fronteriza está fuera del camino, por lo que los novatos como nosotros no lo harán. Naruto grunó. Tals pensó con una sonrisa siempre quiere acción en su vida kusina se sonrojó y pensó Supongo que se parece más a mí que hades Annabeth luego coed y dijo a with brain te di la posición para Clarice para venir después de ti y tendríamos una victoria fácil perky suspiró y dijo Ahora conozco a Wiesel, pero esa lanza duele. Annabeth murmuró una suave disculpa a uno de sus mejores amigos y luego le aplastó la mano. Lo que Perky sonrojó y luego sonrió porque la chica de sus sueños literal y figuradamente hablando estaba sosteniendo su mano. Nico y Talia se burlaron de la linda escena entre los dos semidioses obvios. Necesitaba hacer algo. Sonriendo se hizo una idea. Realizó su jutsu favorito justo cuando sonaba una bocina y escucharon whoops desde territorio enemigo. Mientras dejaba una copia para vigilar a Perky, se metió en el bosque para asustar a algunos campistas. Anabe deseaba poder hacerlo porque aprendería mucho con esa técnica. Atenea estaba pensando en el mismo proceso que una de sus hijas favoritas. Pronto se encontró con algunos niños de Meter y Afrodita y sonrió. Sacó a su nuevo ninja To. La única cosa que descubrió acerca de esta nueva hoja que tenía una habilidad especial. Tenía el poder de proyectar Genjutsu. Así que la hoja produce ilusiones, dijeron un sonriente Festo y Atenea. Los semidioses estaban pensando que realmente sería útil contra monstruos y otros enemigos. Hermes sonrió porque puede hacer tantas bromas debido a la ilusión. Sonrió y envió Chakra a Hizoiruno y, y ellos lo miraron y sus ojos se ensancharon de miedo. Porque lo que vieron fue el minotauro. Hades sonrió y susurró ese es mi hijo. Perséfone sonrió porque le empezaba a gustar la pequeña rubia y cocina. Él tenía un avance sobre ellos y su gritó y corrió. Oh sí, esto será realmente útil en el futuro. Luego fue asaltado por los recuerdos del clon que dejó con Perky, se disipó justo cuando Clarice atacó a Perky. HMMM, me pregunto qué tiene ella contra él. Bueno, además del incidente del inodoro, sonrieron a Nabet y Perky. Se preguntó en voz alta mientras se desviaba hacia donde estaba Perky, solo detrás de un árbol para poder sorprenderlos. Subiendo a una rama de árbol, vio cómo Perky hizo todo lo posible contra Clarice y sus amigos. Ah, así que su lanza tiene el elemento relámpago infundido con ella, guay. Incluso dos horas después del incidente todavía sentía las réplicas de su estúpida lanza se abalanzó Perky. A Big Baby se burlaron de Talia, Nico y Annabeth. Tal se reía de la escena cómica, porque esto era mejor que la televisión a veces. Dale un corte de pelo, dijo Clarice. Agarra su cabello. Perky logró ponerse de pie. Levantó su espada, pero Clarice la golpeó a un lado con su lanza mientras volaban chispas. Ahora sus dos brazos se sentían entumecidos. Oh, wow, dijo Clarice. Le tengo miedo a este tipo. Realmente asustado. La bandera es así, le dijo Perky, que quería sonar enojado, pero Naruto y los demás lo escucharon de manera diferente, si la situación fuera diferente, el rubio se habría reído. Un buen amigo que tengo, suspiró Perky. Tals dijo que eso es amor duro Perky. Afrodita se rió y dijo es que lo que Naruto te da. Demeter dijo que el cereal es lo que hace que los semidioses sean fuertes y les permite pensar en el juicio correcto. Hades suspiró y pensó por qué mi hermana tenía que ser tan rara. No gritó un sonrojado Tals. Dioniso dijo por favor, empieza a leer. Después de que Tals superara su vergüenza, comenzó a leer. Sí, dijo uno de sus hermanos. Pero mira, no nos importa la bandera. Nos preocupamos por un tipo que hizo que nuestra cabaña pareciera estúpida. Anabel gimió porque es un momento en el que Perky no piensa las cosas. ¿Haces eso sin mi ayuda? gruñó Perky y al instante se arrepintió porque probablemente era lo más tonto que se puede decir en ese momento. Insultar a un atacante que tiene el mayor número es un desove marítimo muy tonto, respondió Athena. Lo sé ahora, pero eso no significa que no lo volveré a hacer, dijo Perky. Dos de ellos llegaron a Perky. Retrocedió hacia el arroyo, trató de levantar su escudo, pero Clarice demasiado rápido su lanza clavó su recta en las costillas. Si no hubiera estado usando una armadura, coraza, él habría sido Shish. Que va a ver, todavía duele como el infierno porque el punto consiguió a través y lo sorprendió. Uno de sus compañeros de cabina cortó su espada en el brazo, dejando un corte de buen tamaño. No mutilar, salió Perky, sintiéndose mareado. Ahora Naruto tenía suficiente, sacó algo para terminar con esto. Uy, dijo el tipo. Supongo que perdí mi privilegio de postre. Así que ese es el castigo por mutilar, dijo Atenea mirando a Dioniso mientras pensaba si habían sido sus hijos y no tenían el factor de curación como los hijos de Poseidón. Dioniso luchó con sus hombros, pero se quedó callado porque no quería que su hermana se enoje. Luego empujaron a Perky al lago, lo que fue un error para ellos. Molino de viento demoníaco Shuriken. Demonio que. En de los niños Ares gritó. Todos miraron a su alrededor para ver un enorme Shuriken viniendo a la derecha para ellos. ¡Qué demonios! gritó el mismo niño mientras todos ellos se zambulleron del camino. Pero cuando miraron hacia arriba, estaba girando lugar. De alguna manera, Clarice sabía que era Naruto y se preparó. Se demostró que tenía razón, ya que se metió en dicha rubia. Y ya, todos me echas de menos. A Todo el mundo lo miraba como si hubiera crecido dos cabezas. El infierno eras tú. Escuchó a Perky, quien parecía todo curado ahora, ahuyentando a sus refuerzos. Naruto dijo con una sonrisa tonta. Ese fue un buen plan, como me gustaría que fuera mi hijo, lo siento, Kusina, nada en tu contra, por supuesto, sonrió Atenea. Kusina sonrió y luego sacudió la cabeza, lo que significaba que no estaba ofendida. Era miró a Naruto con interés en sus ojos. Ares gimió y pensó, estúpido hijo de Hades. El resto de los dioses y diosas sonrieron y Zeus agitó su mano a Tales. Tales conseguir la acción continuó leyendo. Maldita sea. Uno de los niños de Ares dijo. Carga. En un mundo de dolor se rió Atenea. Ares gruñó a su media hermana, pero él sabía que en el fondo tenía razón que sus hijos iban a perder. Los dos chicos asintieron el uno al otro y se pusieron espalda con espalda. Habían estado en peleas a puños en la escuela y sabían qué hacer. Dos niños de Ares se apresuraron a Perky y él se llevó sus cuchillas antes de que él golpeara a uno en la tripa y luego pateara al otro en la cara. Estaba muy contento de que Naruto le enseñara a luchar mejor. GF eres mejor en esa dimensión ahora porque te entrenaron por un hombre ninja, un ninja increíble sangriento. Gritó un emocionado Nico. Tal se preguntaba cuándo vendrá otra persona de su dimensión. Silena miró a Tal y se preguntó qué otra sigue viva. Perky sonrió porque con la ayuda de Naruto puede proteger mejor su segundo campamento de Homal Flood. Anabeth estaba pensando cómo alteraría el futuro. Tal suspiró y continuó donde lo dejó. Los otros niños de Ares se apresuraron a Naruto, quien solo sonrió mientras bloqueaba las espadas de los dos primeros antes de que empujara sus cuchillas y luego los agarrar a la cabeza para juntarlos. Luego esquivó una cuchilla que apuntaba a su cabeza. Cayó al suelo y saltó para golpear al niño hacia arriba como lo hizo con Meji, y luego realizó un huracán de hojas en el estómago, enviándolo a un árbol cercano. Oh, eso tiene que haber dolido, murmuraron los semidioses. Tal si Kusina dijeron que duele bastante. Los dioses tenían sonrisas en sus rostros porque había acción. Las diosas fruncía el ceño a los dioses, pero permanecían en silencio. Los dioses sonrieron a tal si ella sabía lo que querían. Así que pasó página y una vez más comenzó la historia. Naruto luego miró a Clarice y le dio un gesto de vamos con sus manos. No quiso perderse una nueva batalla, cargó la rubia. Mala jugada sonrió a todos los dioses listos para que comenzara la pelea. Mientras que las diosas simplemente pusieron sus ojos en las travesuras de los dioses, pero en la parte posterior de sus cabezas estaban un poco emocionadas. Naruto se inclinó hacia atrás cuando la lanza pasó sobre él, luego giró alrededor de él para usarlo como un trampolín y saltó alto el aire. Usando su distracción temporal, Perky se acercó y cortó la hoja de la lanza. Ella miró hacia atrás a Perky a una espada en su cara y dos cuchillos en su cuello, otra vez. Ganamos, princesa de guerra. Naruto dijo en su oído, haciéndola sonrojar de nuevo. Las chicas en la habitación coed mientras que los muchachos amordazados, las diosas tenían sonrisas en sus rostros y Afrodita sonreía ante la habilidad de su nieto con las mujeres. Ares gruñó contra el chico bonito por hacer sonrojar a su hija favorita. Tal se rió y continuó con la historia. Luego escucharon gritos, gritos eufóricos, y vieron a Luke corriendo hacia la línea fronteriza con la bandera del equipo rojo levantada en lo alto. Estaba flanqueado por un par de chicos de Hermes que cubrían su retirada, y unos cuantos Apolos detrás de ellos, luchando contra los niños Hefesto. La gente de Ares se levantó, y Clarice murmuró una maldición aturdida. Un truco. gritó. Fue un truco. Como padre como hija sonrió Atenea. Todos se rieron del avergonzado dios de la guerra. Ares solo miró a su hermana. Zeus dijo «Continúe hija». Se tambalearon después de Lucas, pero ya era demasiado tarde. Todos convergieron en el arroyo mientras Luke corría hacia un territorio amistoso. El lado azul explotó en vítores. La bandera roja brillaba y se convertía en plata. El jabalí y la lanza fueron reemplazados por un enorme caduceo, el símbolo de la cabaña once. Todos en el equipo azul recogieron a Luque y comenzaron a llevarlo sobre sus hombros. Quirón salió del bosque y sopló el cuerno de la caracola. El partido había terminado. Habían ganado. El niño estaba a punto de unirse a la celebración cuando la voz de Annabeth, justo al lado de ellos en el arroyo, dijo. No está mal, héroes. Sí, eso me recordó que me dejaste ahí fuera para enfrentar la lanza de Clarice, gritó un Perky que se abalanzaba. Anabez simplemente sonrió y dijo en un tono calmante, no te abandoné al menos el cerebro de las algas marinas. Perky se quejó mientras el resto de los semidioses se reían de la cara que Perky hizo. Después de que la risa ha parado, Tals continuó con la lectura. Perky miró a su alrededor, pero no debería verla. Naruto, sin embargo, lo hizo. Ella tomó de la gorra que llevaba puesta y dijo: ¿Dónde diablos aprendiste a luchar así? Habilidades ninja sonrió a un sonriente Apolo. Artemisa suspiró porque no pudo hacer que su hermano se callara durante diez minutos. Entonces se preguntó: ¿Qué fuerzas superiores le cabreó? Ella contempló si golpeaba a Apolo contra la pared de la sala del trono. Luego prometió que si él interceptaba una vez más en los próximos cinco minutos lo haría. Perky se sorprendió al principio antes de señalar a Naruto. Ustedes nos pusieron en marcha. Nos pusiste aquí porque sabías que Clarice vendría detrás de mí, mientras que enviaste a Luke por el flanco. Lo tenías todo resuelto. Exactamente otro yo sonrió Perky. Anabed suspiró y sonrió mientras decía cerebro de algas marinas. Anabez se encogió de hombros. Te lo dije. Atenea siempre, siempre tiene un plan. Un plan para que me pulverizan. Para conseguirte, comenzó Apolo. Cuando de repente fue embestido contra la pared de la sala del trono por un borrón de plata. Apolo solo pensamientos eran no la cara. Después de que Artemisa terminó de desahogar sus frustraciones en su hermano, se sentó de nuevo en su trono. Mientras tanto, Apolo gimía de dolor porque su hermana pequeña realmente puede dar un puñetazo. Se arrastró lentamente a su trono y tal se burlotó, pero comenzó donde ella lo dejó una vez que Apolo estaba en su trono. Vine tan rápido como pude. Estaba a punto de saltar, pero se encogió de hombros. No necesitabas ayuda, Naruto entró bastante rápido con ese enorme shuriken como arma. Anabet luego miró el brazo de Perky. ¿Cómo hiciste eso? Corte de espada, dijo Perky. ¿Qué piensas? No. Fue un corte de espada. Minglo. A capacidad de curación, cuánto te amo, suspiró Perky. Poseidón le hizo una suave sonrisa a su hijo. Anabeth sonrió porque si Perky no tuviera su factor de curación con el agua, estaría muerto y no sería lo mismo sin Perky aquí. Afrodita sonrió a sabiendas a la hija de Atenea y pensó pronto lo conseguirás querido, no te preocupes. Bueno, maldita sea, mirarás eso. Naruto comentó al ver que estaba curado. Yo no lo entiendo, dijo Perky, sorprendido. La sangre se había ido. Donde había estado el enorme corte, había un largo rasguño blanco, e incluso eso se estaba desvaneciendo, se convirtió en una pequeña cicatriz y desapareció. Annabeth estaba pensando mucho. Ella miró hacia abajo a sus pies, luego a la lanza rota de Clarice, y dijo, sal del agua, Perky. Que, solo hazlo. Suspirando, salió y parecía seco. También buscó que le desapasionara la adrenalina que tenía al pelear. Así que cayó, pero Annabeth rápidamente lo apoyó. Oh, Styx, maldijo. Esto no es bueno. No quería, supuse que sería Zeus. Ey, gritó un Zeus insultado. Era, dijo: Yo también lo haría porque de todos tus hermanos eres el más infiel. Solías tener al menos un semidios cada mes antes del voto. Zeus se sonrojó, pero no dijo nada porque temía a su aterradora esposa, porque, afrontemos, una esposa es una de las cosas más terroríficas de todo el mundo. Hades y Poseidón pueden dar fe de ello. Naruto la miró extrañamente antes de que él también lo consiguiera, pero no tuvo mucho tiempo para expresar sus pensamientos, porque escuchó un gruñido antes de que un fuerte aullido arrasó el bosque. Los vítores de los campistas murieron en el acto. Quirón gritó algo en griego antiguo, que él y Perky de alguna manera sabían que era: Prepárate. Mi arco. Anabes sacó su espada. Allí en las rocas, justo encima de ellos, había un sabueso negro del tamaño de un rinoceronte, con ojos rojo lava y colmillos como dagas, y estaba mirando directamente a Perky. Poseidón se apoderó de su trono, preocupado por su hijo alternativo. vez contuvo la respiración porque le asustó que Perky se lastimara y, para agregar lesiones a la herida, también estaba justo frente a ella. Afrodita sonrió a la joven hija de Atenea y pensó: pronto tendrás a tu hombre querido. Atenea miró a Afrodita con desconfianza, pero no dijo nada. Tals tosió y dijo: Puedo continuar, por favor. La gente en la sala del trono se sonrojó y Tals comenzó de nuevo. Anabeth le dijo que corriera, pero él estaba congelado de miedo a esta bestia, por lo que se paró frente a él. Eso no hizo mucho por él porque simplemente saltó sobre ella y aterrizó justo enfrente de Perky. Cayó sobre su mientras le cortaba y gruñía, mostrando sus muchos dientes al joven. En este punto, Naruto intervino, teniendo suficiente gente y bestias tratando de matar a su amigo mal perro Sí un perro muy malo se rió perki Anabe se rió y Nico junto con Talía resopló tal sonreía mientras los dioses y diosas tenían diversión en sus ojos kusina y silena movieron la cabeza y pensaron chicos U uh! gritó mientras cargaba contra la bestia para protesta de quirón y la pateaba en el aire Naruto creó cuatro clones de sí mismo y dispararon al aire zu Gritaron mientras uno de ellos lo pateaba más alto en el aire. Luego, dos vinieron a ambos lados de él y golpearon los lados de la bestia con patadas de alta potencia. Ma. Aquí. Luego, el original descendió a la bestia con su nuevo Rasengan en el que ha estado trabajando. Presa de Odama Rasengan. Condujo la gran bola de energía de remolino en el estómago, haciéndola gritar de dolor agonizante. Saltando lejos, maldijo cuando vio la herida en la bestia, sanando, al igual que con el minotauro. Joder esto. Gritó mientras realizaba un conjunto familiar de sellos de mano. Invocando Jutsu. Había una gran cantidad de humo y los ojos de todos se ensancharon al ver que Naruto estaba en una naranja gigante. Espada gritó una batalla enloquecida. Aves. Zapatos dijo Hermes. Intestino de cereal sonrió Demeter. La mayoría de las personas en la sala del trono se rieron de la respuesta de Demeter, quien se sonrojó y luego cruzó las manos y dijo No sé lo que es bueno para ellos. Libros respondió Atenea. Poseidón sacudió la cabeza y pensó solo tú que libros. De alguna manera Atenea lo escuchó y miró al dios del mar. Mono gritó un Apolo riendo. Artemisa se estremeció y se dijo a sí misma un par de páginas más y esperanzada de que este capítulo se haga. Sade, Fuebe y Talia miraron a su dama y se preguntaron si atacaría a su hermano de nuevo. Sapo. ¿hubo un sapo realmente, exclamó Afrodita. ¡Qué demonios! De hecho, dijeron todos en la sala del trono. El sapo gritó, sorprendió más a todos mientras miraba hacia arriba. Naruto. Pensé que estabas muerto. Explicaré más adelante Yamakichi, ahora mismo necesito un poco de aceite. Naruto dijo a toda prisa. El sapo miraba hacia donde Naruto estaba mirando y gruñía. ¿Algún perro gigante? Eh? Bueno, esto debería ser fácil. Escupió el aceite justo cuando Naruto dijo, estilo fuego, el Fire dragón. De su boca salió un enorme dragón negro en llamas que, combinado con el aceite, lo hizo aún más grande antes de que se arqueó hacia arriba y luego, se estrelló contra el perro de mierda asustado como criatura. Cuando todo había terminado, Naruto se volvió hacia su concha, sorprendió a la audiencia y decidió hacer una broma. ¿Alguien pide un perro crujiente extra? Buen movimiento dijeron todos los semidioses, pero los dioses y diosas se preguntan si puede controlar sobre cualquier otro elemento. Wow, dijo uno de los campistas más jóvenes de aves Hubo un murmullo de susurros sobre cómo diablos Naruto había hecho eso. Kiron trotó a continuación Perky y Naruto, mientras el gigante decía que desaparecía, con una cara sombría. Di inmortales. Anabeth dijo. Eso es un infierno de los campos de castigo. No lo hacen, no se supone que. «¿Alguien lo convocó?», dijo Quirón. «Alguien dentro del campamento». Lucas pensó en todos los semidioses en la sala del trono. Lucas se acercó, el estandarte en su mano olvidado, su momento de gloria desaparecido. Clarice gritó. «Todo es culpa de Perky». «Perky lo convocó». «Calla, niña», le dijo Quirón. «Vieron como lo que queda del cuerpo de Lejón se derrite en la sombra, empapándose en el suelo hasta que desapareció. Estás herido», le dijo a Naveta Perky. Rápido, Perky, sonmete al agua. Estoy bien. No, no lo eres, dijo. Quirón, mira esto. Perky estaba demasiado cansado para discutir. Regresó al arroyo, todo el campamento se reunía a su alrededor. Al instante se veía mucho mejor y el corte en el pecho sanó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, es la palabra clave, dijeron Atena y Anabet al mismo tiempo. Ambos se sonrojaron y todos pensaron como madre, como hija. Mira, yo no sé por qué, dijo E, tratando de disculparse. Lo siento, pero no estaban mirando eso, vio que sus ojos, Naruto incluido, donde por encima de su cabeza. Perky, dijo Anabet, apuntando hacia arriba. Um". En el momento en que miró hacia arriba, la señal ya se estaba desvaneciendo, pero todavía podía ver el holograma de luz verde, girando y reluciente. Una lanza de tres puntas. Un tridente. Tu padre, murmuró Anabet. Esto realmente no es bueno. Está determinado, anunció Quirón. Alrededor de Meim, los campistas comenzaron a arrodillarse, incluso la cabaña de Ares, aunque no parecían felices, al respecto. Por supuesto, Naruto no lo hizo sentir mejor, porque esto era simplemente incómodo. ¿Mi padre? Perky preguntó, completamente desconcertado. Poseidón, dijo Quirón. Earthshaker, Stormbringer, Fatero Forces. Granizo, Perseo. Jackson, hijo del dios del mar. Perky buscó ayuda en Naruto, pero jadeó cuando vio tres imágenes sobre Naruto. Tres exclamaron todos los olímpicos y semidioses, que parecían conmocionados y sorprendidos por los semidioses. Me pregunto quién es el tercer símbolo, pensaba Atenea. Todos miraban dónde estaba y sus mandíbulas caía. Por encima de Naruto había tres símbolos. Uno, más grande que los otros dos, era el de un casco de oro, el símbolo de Hades. Los otros dos eran una vieira y una luna creciente con una estrella en ella. Nix pensó en todos los dioses y diosas que tenían una mirada de asombro y un poco de miedo. ¡Oh mierda, Hades, dios del inframundo! Grover anunció, ¿pero cuáles son los otros dos? La vieira es Afrodita, diosa del amor y la última es Nix, antigua diosa de la noche. Supongo que Quirón no quiere asustar mucho a los campistas, pero Nix es un primordial como Gea. Quirón dijo con una cara sombría. Naruto Uzumaki es el hijo de Hades y está relacionado con Afrodita y Nix. Santa mierda. Mierda más como dijo Perky, todos los semidioses asintieron con la cabeza. Eatia envió un resplandor a Perky que se sonrojó y dijo lo siento Lady Estia. Estia le sonrió calurosamente y le dijo a Tals, creo que deberíamos continuar con este emocionante libro. Tals asintió con la cabeza y continuó donde lo dejó. Vino una voz de la multitud, más o menos diciendo lo que estaba en todas sus mentes. Hmmm. Naruto dijo en una pose de pensamiento, por lo que es casi cómico. Mi padre, que es Hades, probablemente explicaría por qué tengo este poder limbo que me permite hablar con Talia en su árbol. Silencio. Los campamentos se van a asustar, murmuró Anabeth. Perky y los otros semidioses asintieron con la cabeza de acuerdo. ¿Qué? Todos en el campamento gritaban. De repente hubo un destello de luz en el centro de la sala del trono, que era tan cegador que todos tuvieron que cubrirse los ojos.